¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Entré nuevo y me dio el cocinero, ¿usted el pinche nuevo? Sí. Risita, ¿no? Me han dicho que te diga Risita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. Lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche nuevo? Sí. Risita, ¿no? Me han dicho que te diga Risita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. ¡Ay, eso! ¡Ay, qué hacemos ahora! Con los dos sacos de arroz. Llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremetida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Tú, no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, tú. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos.